Cullera ha reforzado el seu dispositivo de vigilancia, salvamento y socorrisme a las platges amb la arribada de un dron de rescate. Es tracta del programa pilot Stop Ofegaments que la Generalitat ha implantat en una decena de localitats de la costa valenciana, entre les quals es troba Cullera. La tecnologia està per a això, no? Per a facilitar la vida i en este caso ajudar al servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Cullera y toda la comunidad. Creo que es un servicio que se suma, ¿no?, a esa excelencia que buscamos en nuestras playas, en las playas valencianas, de cara a ofrecer el mejor servicio a los turistas y a los visitantes y garantizar su seguridad. El dron está equipado con chupetín salvavides autoinflables que es llancen a qualsevol bañista en caso de emergencia. La aeronau no tripulada tiene un abast de 3 kilómetros y es posa en marcha en tan solo 6 segundos. Estas naves no tripuladas nos permiten acortar esos tiempos de respuesta que tenemos con el equipo de socorrismo, es decir, permitimos salvar segundos que son primordiales a la hora de salvar vidas. Cal assenyalar que el dron treballa en absoluta coordinació amb els serveis de salvament de les platges de Cullera. Així, mentre el dron assistís a la possible víctima llançant el jupetí salvavides, un socorrista acudís a salvar la persona que està en perill. Però en los rescates más lejos es un apoyo muy grande para la persona para que tenga una flotación. Y después, con la cámara que lleva, podemos controlar también si alguna embarcación se mete dentro de la zona de baño o algún bañista se sale de la zona de baño. El dron està operatiu des de les 10 fins a les 20 hores a la platja de Sant Antoni, enfront de la posta sanitària de l'Oasi. A més de la funció de rescat, cada dia l'aeronau realitza dos vols de vigilància a l'inici i al final de la jornada respectivament.